I'm a jazz lover. But I like all music, you know. If it's good, it's good. You know what I mean? If it's junk, it's junk. To keep this tradition going, which most traditions are kind of like falling apart nowadays, to keep this tradition going, you know, it's a feat within itself. This is my first time coming to the South Central Jazz Concert. I love jazz. It's really amazing and I'm having a good time. You know, this is a great time for family and friends to get together. We've not done this in 4 years in person, so it's a chance to come back. It's a chance to reaffirm how important the arts is in our community, how important music is, and how important jazz is. And so we're happy to be here to celebrate all those. In this week's feature story, our Maria Hall Brown was joined in studio by Father Greg Boyle of Homeboy Industries. He spoke about the changes he has seen in the LA gang landscape over the 35 years that Homeboy has been in operation. Forgive everybody everything. Is it possible? Well, my guest today says that you should at least try. I'm delighted to be joined by the founder of Homeboy Industries, the remarkable Father Greg Boyle. So nice to have you here. Good to be here. Homeboy Industries in the last, you know, it's been around for the last three decades plus. How has the landscape of Los Angeles, in particular with gang life, changed from when you first were at St. Dolores Mission to what you see out there now? Yeah, it certainly has changed. I mean, 35 years Homeboy Industries has been around, but I've been, you know, closer to 40 years working with gang members. Sure. So it's nothing like the early days, 88 to 98, which was the decade of death. That was just horrifying. So though I'm still bearing kids, you know, it's nothing compared to those days. Now there isn't very much memory of what that was like. As far as the practical nature of everything, are you still able to get your hands on everything? I have a very limited amount of juice left in my juice card, but I still, you know, I'm emeritus. And then the homies have kind of stepped up. So, you know, the executive, assistant executive director, vice presidents of programming, that kind of thing, they're all gang members who've come up through the program. And now they run the place. So if I step back, they'll step up. How do you make sure that all those people that have been impacted, affected, stay that way? Yeah, well, you don't, you know. Oh. Yeah, it's a little bit like rehab. You know, somebody goes to a rehab for a drug addiction or alcohol. And, you know, it's kind of on you. No amount of me wanting that guy to have a life is the same as that guy wanting to have a life. But then it becomes sort of part of the air you breathe. And then Homeboy is a touchstone. You come home as you would, anyone would go home, you know, to kind of revive a sense of belonging and I'm okay. And that happens all the time here. If people want to learn more about what's happening with Homeboy Industries, what's the best way for them to find out everything? Well, they can go to our website, homeboyindustries.org. Mm-hmm. You could go there, and then it could connect you to the Facebook page and all that stuff. This place stands for how complex human beings are, that indeed everybody is a whole lot more than the worst things they've ever done. And so we want to see people as God does, with the highest, deepest reverence for that complexity. In this week's Things to Do, see a performance in Spanish of Yo Maté a Pancho Villa, enjoy events at the 50th Los Angeles Korean Festival, and learn about indigenous and native communities at the 17th Many Winters Gathering of Elders. All this up next on Things to Do.
Join Pancho Villa's character on stage as he recalls his glory days during the Mexican Revolution and debates returning to public life in Yo Mate a Pancho Villa. Known as the Mexican Liberator, Pancho Villa became one of the most interesting and divisive characters in Mexican lore. The performances are completely in Spanish and take place at the Frida Kahlo Theater on 4th Street. See Yo Mate a Pancho Villa through October 15th. For more information, log on to fridakahlotheater.org. Join in the fun as Koreatown hosts the 50th annual Los Angeles Korean Festival. See performances and exhibitions showcasing Korean culture, beauty, and traditional cuisine. Learn how to make Korean lotus flowers, craft a turtle ship, play traditional Korean games, and much more. Join the thousands of spectators who come to see the annual Korean parade down Olympic Boulevard. Don't miss the 50th annual Los Angeles Korean Festival, over 4 days from October 12th through the 15th. Admission is free for all 4 days. For more details about festival events, visit lakoreanfestival.org. Join the Mini Winters Gathering of Elders, taking place at Angels Gate Cultural Center. The gathering plays a vital role in the Los Angeles Native community's healing. This 4-day assembly gathers Native and Indigenous elders from local and regional tribes together to reclaim traditional spaces and heal from historical trauma. The gathering will be under an arbor, a traditional place of teaching and learning, where elders pass on their knowledge to the younger generation through oral tradition and ceremonies. The event is free, family-friendly, and open to the public. Join the 17th Mini Winters Gathering of Elders from Thursday, October 12th through Sunday, October 15th at the Angels Gate Cultural Center. For more information, go to cultureLA.org. And that's a look at some things to do. And that's all for this edition. I'm Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. You can watch us online anytime at lacityview.org, and we're also on Instagram, Facebook, X, and YouTube. See you next time for more LA This Week. The number one cause of preventable death after injury is bleeding. Someone who is severely bleeding can bleed to death in as little as 5 minutes. Minutes count, and your LAFD thanks you for learning how to stop the bleed by following the ABCs. If someone has an injury with blood spurting out of the wound, clothing soaked in blood, bleeding that won't stop, or loss of any part of an arm or leg, you need to act quickly. The first step is A for alert. Have someone call 911. The next step is B for bleeding. Locate the bleeding injury and remove any clothing covering the area so you can see the injury. The final step is C, compress. If the injury is to the leg or arm, prepare to use the tourniquet. Unwrap the tourniquet and apply it 2 to 3 inches above the wound. Do not place the tourniquet onto a joint. Go above the joint if necessary. Pull the free end of the tourniquet and wrap it until it is tight. Wind the wine lass until the bleeding stops. Secure the wine lass in place. Note the time the tourniquet was applied and write it down, if you can, or tell first responders when they arrive.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Junta del Concilio Municipal de Los Ángeles. Hoy es octubre 11, 2023. Yo soy Paul Krikorian, presidente del Concilio. Estoy listo para comenzar la Junta de hoy. Se tomará acá comentario público en persona en la Cámara del Concilio John Ferraro y por teleconferencia. Así que, señor secretario, ¿puede llamar la lista, por favor? Sí, señor presidente. Es Bloomingfield de León, Harris Dawson, Hernández, Hutt, Krikorian, Lima, Cosker, Padilla, Park, Price, Roman, Rodríguez, Soto Martínez, Yaroslavsky. Son 11 los miembros presentes en el coro, señor presidente. Sí, muchas gracias. El primer asunto de negocio es de aprobar los minutos de octubre 10, 2023. Bien, McCusker presenta la moción. Rahman le apoya. Lo próximo, resoluciones, elogias para aprobar. Bien, Soto Martínez presenta la moción. Harris Dawson le apoya. Lo próximo en la agenda, por favor, señor secretario. Sí, los temas de 1 a 8 ya se han anotado para audiencias públicas. Los temas de 9 hasta 15 ya se han llevado a cabo en audiencias públicas. Los temas de 16 a 28 no se han llevado a cabo en audiencias públicas. Los temas de 29 hasta 34 son sesión cerrada que considerará el Comité de Presupuestos y Finanzas. Se requiere 10 votos para cada consideración de cada tema. Bien, sin objeción, miembros, estos son los miembros que se considerarán consejeros. ¿Habrá algún tema del que desean mencionar en especial? ¿Algún asunto en especial a mi lado izquierdo? A ver, consejera Hernández. Sí, gracias, presidente. Deseo continuar el tema 20, dos semanas hasta octubre 25, por favor. Bien, sin objeción, esa es la orden, se continuará el tema 20. ¿Algún otro asunto en especial, miembros? Pues yo mismo deseo hablar del tema número 16 en especial. Quiero que se registre y se le ponga nota, asunto 16. Bien, gracias. Consejera Yaroslavsky me apoya la moción. Gracias. ¿Habrá algún otro tema en especial? ¿Alguna mención o nada? ¿Una o dos veces? Bien, o sí. Consejero de León, ¿algo en especial? Sí, el asunto 9, el tema número 9, para amendamiento. ¿Tiene el abogado municipal ya el amendamiento listo, escrito? Sí. Bien, si lo puede leer, por favor, en el acta. Pues la moción, yo hago la propuesta que el asunto número 9 se amende para agregar las instrucciones siguientes. Uno, de dirigirle a la Oficina de Ingenieros con la asistencia de DOT, desarrollar un diseño conceptual para cerco permanente decorativo, un cerco alrededor de la Plaza Turiyomi, adyacente al lote DOT en 101, la calle Juez Aiso. Y dos, dirigirle al LADOT después de concebir el diseño especial, de usar un fondo especial para pagar para el diseño, para construir el cerco decorativo alrededor de la plaza. Y tres, de dirigirle al LADOT y DOT de reportar las medidas para ese lote situado en 101 Juez Aiso, calle Juez Aiso, y la instalación incluida de cámaras de seguridad, y para identificar los recursos para fondos de estos recursos de seguridad. Y cuatro, de dirigirle al DOT y el Departamento de Servicio de Calles que reporten dentro de 30 días un plan para asegurar de remover grafitos en la facilidad de LADOT para que se complete en el periodo meritado, como todos los otros lugares que han sido grafitados en la ciudad, dentro de 72 horas. Bien, ¿alguien más apoya la moción del amendamiento? Pues el amendamiento está escrito y se ha circulado. Entonces, aguantamos el punto al escritorio para el propósito de que todos se fijen. Bien, pues es el punto. Se guardará, se mantendrá en el escritorio por ahora. Consejero Price, sí, señor presidente, debo de recusarme del asunto número 4 porque el empleador de mi esposa ha trabajado con este solicitante en el pasado. Bueno, quedará pues el tema 4 aparte en el escritorio porque se recusa el consejero Price. Pero por ahora, sin ningún otro tema en especial mencionado, señor secretario, ¿qué podemos votar ahora? ¿A qué podemos votar? A los temas de 10 hasta 15, señor
presidente. Bien, estos son los puntos que consideraremos. Y si ningún miembro desea mencionar nada en especial, se abrirá la lista de votos y se cierra la lista. Se tabularán 14 sís. Bueno, pues entonces ahora podemos proceder a los temas en sesión cerrada. Los temas de 29 hasta 34. Deseo pues preguntarle al presidente de Finanzas y Comisión de Innovación, Blumenfield, para su recomendación. Sí, señor presidente, ya se han llevado a cabo todos los temas en sesión cerrada, en comité del presupuesto, así que no creo que se necesita tener otra sesión cerrada, solo adoptamos las recomendaciones del comité. Bien, ¿algún miembro desea mencionar algo en especial a estos puntos de sesión cerrada? Sin ver ningún comentario, señor secretario, puede leer las recomendaciones para votar colectivamente. Sí, gracias, presidente. En el caso de 29, Hernández contra la Ciudad de Los Ángeles y partes involucrados han recomendado gastar hasta $25,000 en ese convenio. En el asunto 30, el caso de Peggy A. Romeo contra la Ciudad de Los Ángeles y partes involucradas han recomendado gastar hasta $237,500. En el asunto 31, el caso de Bertila Pareda contra la Ciudad de Los Ángeles recomiendan gastar hasta $247,500 en ese convenio. El asunto 32, el caso de Víctor Alvarado Medina contra Antonio de Santos y partes involucradas han recomendado gastar hasta $375,000 en ese convenio. El asunto 33, el caso que se titula Ariel González Gutiérrez contra la Ciudad de Los Ángeles y partes involucradas recomiendan gastar hasta $295,000 en ese convenio. El caso 34, el caso de Payment David Emanuel contra la Ciudad de Los Ángeles y partes involucradas han recomendado gastar hasta $400,000 en ese convenio. Wow. Bien, pues esos son los asuntos que se consideran ahora. Si ningún miembro desea mencionar nada en especial, se van a abrir la lista de votos y se tabularán 14 sís. Bien, pues eso nos lleva ahora a la porción de comentario público en la audiencia en la Junta. Así que, señor secretario, ¿puede por favor leer las instrucciones para dar comentario? Sí, señor presidente. Como se indica en la agenda, los miembros del público que desean presentar su comentario público pueden llamar al número 669-254-5252. Use número de identificación 160-535-8436. Presione el signo de número. Vuelve a presionar el signo de número cuando solicita identificación del participante. Cuando se admita a la Junta, puede presionar asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando ya sea su turno de hablar, una voz automática le pide que presione asterisco 6 para remover el silencio. Le repito, el número para llamar es 669-254-5252. Número de identificación es 160-535-8466. Presione el signo de número. Vuelve a presionar signo de número cuando solicite la identificación del participante. Cuando se admita a la Junta, presione asterisco 9 para solicitar hablar. Cuando ya sea su turno de hablar, la voz automática le pide que presione asterisco 6. Bien, a la gente que va a proveer comentario público, cuando ya sea su turno de hablar, aquí en el podio, en persona o por teléfono, por favor díganos a qué asunto de la agenda va a referirse y si es que desea proveer algún comentario general público. Tendrá un minuto por cada tema, hasta 3 minutos en total para estos puntos abiertos para comentario público. Y si desea dar un minuto de comentario general público, por favor empiece a hablar de los asuntos antes de empezar su comentario general. Se le dirá cuando se le venza su tiempo y cuando hable de los temas de la agenda, debe de hablar del asunto o del tema. La meta es que hable la mayoría de personas posibles. Si no habla del asunto o no se nota de qué tema habla, le daremos una advertencia breve. Yo, el presidente, y a ese punto ya debe de empezar inmediatamente, claramente, a hablar del tema. Si no lo hace, o si otra vez se desvía del asunto, puede anular el resto de su tiempo para hablar y seguiremos con el próximo vocero. Los temas abiertos para dar comentario público hoy son 1 a 8, 9 que ha sido amendado y 16 hasta 28. Claro, podrán hablar de los otros asuntos u otra jurisdicción que tenga la ciudad municipal durante su minuto de comentario general. Pero para los miembros del público que llamen, cuando sea su turno de hablar,
La voz automática de Zoom le pedirá que presione asterisco 6 para remover el silencio. Si no lo hace pronto, acá el personal del concilio le notificará otra vez y a ese punto debe de inmediatamente remover el silencio. Desafortunadamente podrá anular su tiempo y seguiremos con el próximo vocero y lo dejaremos pasar por alto si no lo hace. Finalmente, por la transmisión, el atraso y la interferencia son dos cosas importantes. Cuando espere su turno de hablar, por favor mantenga un oído al teléfono para saber en vivo cuando sea su turno de hablar y presione asterisco 6 para remover el silencio. Y segundo, si escucha la junta en otro dispositivo electrónico, por favor bájele el volumen al dispositivo electrónico cuando sea su turno de hablar, porque entre atraso e interferencia puede causar gran confusión si continúa escuchando dispositivos electrónicos cuando habla. Gracias. Bien, pues ahora se tomará entonces comentario primero de gente presente en persona en la cámara del concilio. Luego seguimos con el teléfono. Llamaremos unos cuantos nombres. Ahora que llame su nombre, por favor preséntese al lado izquierdo de la cámara de concilio. Así, acá el sargento le dirige al podio y no necesitan hablar en el orden que se les llame, pero para evitar que se atiburre demasiado, solo preséntense después de escuchar su nombre. Tomaremos la mayoría de personas posibles. No sé si todos los que se han alistado podrán hablar, pero vamos a ir lo más pronto, rápidamente posible. Primero, Side Pasos, Kimberly Aguilar, Marro Hernández, Andrew Gravener. Sí, buenos días, señora. ¿Qué tema se va a referir? 9, 26, 27, 28 y un comentario general. Sí, señor. Tiene 3 minutos para hablar de los temas y 1 minuto para comentario general. Puede empezar a hablar del tema, por favor. Sí. 9. ¿Qué es eso? Una moción para servicios de metro, mantenimiento, reparo. Y desafortunadamente, es el amendamiento que introduce el racista Kevin de León. Así que voy a tener 3 minutos para hablar del racista Kevin de León, que presenta este tipo de mociones. Y ahora quiere agregar un cerco en la plaza Tarimi y toda clase de seguridad extra. Es un amendamiento a último minuto. Ni siquiera sabemos quién lo apoya y cuánto va a gastar. Siempre Kevin de León se fija en esta plaza Tarimi. También hacen ahí hacer defensas, tratan de llevar, levantar a gente. Bueno, no sé si están tratando de ayudar a la gente sin vivienda o salvando a la gente y sus propiedades lo más posible. Pero si Kevin de León hace estos proyectos peligrosos, no le da servicios ni vivienda a la gente, solamente los echa. Y ahora quiere agregar un cerco y poner todas estas cosas de seguridad para impedir que la gente esté ahí. No creo que es nada bueno. Todo lo que propone Kevin de León debe de oponerse. Sí. Y ahora, al número 26. Sí, digo, es otra moción de KDL que presenta a su amigo Bob Blumenfield para el Día de los Muertos. Que es una celebración y una bandera para la calle, una banda para promover su campaña. Seguro van a votar para él porque los impuestos y ustedes trabajan para él y quieren promover su campaña. Así que pues sí, voten sí en sus eventos de campaña. Todos los otros 14 quieren que lo vuelvan a reelegir. Claro, se ve hasta Onisis porque siguen votando para todos los fondos para su campaña. ¿Por qué? ¿Quieren que lo reelijan? Para eso hace esto y es lo que demuestran con sus votos. Si no quieren que lo vuelvan a reelegir, no voten para los fondos de su campaña. Es más, no voten para nada de lo que él proponga. Es un pinche racista que realmente no deben de votar para nada de lo que él introduzca. Nadie lo debe de apoyar porque ¿para qué lo introduce él? Los otros 14, ¿para qué apoyan todo lo que él presenta?
no deben de. 27, que relacionado a la pista de bicicletas Chandler, tal vez esta es la que iban a deshacerse de la línea de bicicleta, pero ahora la van a mantener. Sí, es importante, pues, líneas de bicicleta, eso sí. Pero 28, su segundo intento de Kevin de designar una persona para la comisión de ética. Ronnie Cohen es un gran activista, lo va a tener responsable, así que tal vez voten en contra de él porque es una buena persona. Así que eventualmente van a tener que tener una comisión de ética. No pueden solo deshacerse de ética. Eventualmente tienen que designar a una persona si su comentario general. Si no pueden nomás rechazar nominaciones para las comisiones de ética repetidamente, deben de aprobar alguna nominación, tener una comisión de ética. Si van a rechazar, tenga la decencia de votar no, en lugar de crear un enmendamiento que van a hablar, cambiar para que todos voten sí y parezca que sí aprobaron la nominación. Háganlo legalmente, razonablemente, transparentemente. A ver, se me termina el tiempo, pero Eunices, ya le dijimos ayer que pueden oponerse a que estén sacando a la gente y no lo hizo. Nos impidieron que fuéramos al baño legalmente, nos impidieron, hasta había una persona con un carrito de niño, no dejaron que use el elevador, fueron con él, lo forzaron a cargar su carrito de bebé por las escaleras. Deben de votar contra eso cuando estén echando a la gente. Gracias. Próximo vocero. Señora, buenos días. ¿A qué tema va a hablar, señor? Si puede, por favor, recordarnos su nombre, bajo el que sea listo. Sí, claro. Yo soy Isaí Pasos. Vengo a hablar al asunto número 13 del corredor. Señores, que el asunto 13 no está abierto para comentario público. Puede hablar en su comentario general público. Un minuto. Quiero decir buenos días. Primero de todo, quiero mencionar que la comunidad de Oaxaca ha contribuido mucho a esta ciudad. Como comunidad, no solo la parte de cultural, sino en cuanto a los negocios. Hemos emprendido tantos negocios en la ciudad. Tener este corredor de Oaxaca, básicamente, nos hace sentir, pues, más apreciados en su comunidad. Así que, si apreciamos eso, por tanto que ha pasado en el pasado, mi comentario es, pues, posiblemente se puede planear tener un corredor ahí para los oaxaqueños. Sería una gran oportunidad, buena idea para la comunidad. No obstante quien lo propone, porque sí trae más negocios a esta calle. Yo también tengo un negocio ahí en el Boulevard Pico que correr. Muchas gracias por permitirme. Sí, señor, muchas gracias. Próxima vocera, por favor. Hola, buenos días, señora. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre y el tema del que va a hablar? Sí, buenos días. Soy Kimberly Aguilar. Vengo a hablar al tema número 13. Sí, señora. Tiene un minuto para su comentario general, público. Sí, igual a mi colega, yo le vengo a decir qué tan importante es este corredor oaxaqueño, porque es tan importante para estos negocios establecidos en el área de Plico y los negocios que se planean. Sería mejor para nosotros, para seguir promoviendo nuestra cultura, tradición, comida, para la comunidad oaxaqueña. Es muy bueno tener algo que se sienta como nuestra casa para promover nuestra cultura y nuestra gente. Gracias a ustedes por esta propuesta. Gracias, señorita. Gracias. El próximo vocero, si ahora que se presente el señor, voy a llamar estos nombres más. Abdullah Mohamed, Dolores Rosas, Hassan Zúñiga, René Guerrero de León, Shakina Del Caris, Jason Bautista, por favor, pasen. Gracias, buenos días, señor. ¿Puede recordarnos su nombre y los temas que va a hablar? Sí. Al número 15, yo soy Mauro Hernández, quiero hablarles en español. Yes, sir. Yes, I wanted to make the comment to council members. Da una pausa para la traducción, por favor.
Señor, si da una pausa para la traducción. Yeah, that this Oaxacan corridor is very important. The businesses there are contributing to the community and the businesses in the city. Yes, well, this is very important for both District 10 and District 1 to keep supporting us. This corridor will help us to create events that we carry through every year. Yes. We'd like to promote events there for summer and all during the year, so it's very important to have your support for the Oaxacan corridor. Thank you. And that's all. Thank you. Sí, señor, a usted. Gracias. Próximo vocero. Ya lo buenos días. Si nos recuerda, por favor, el nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar. Sí, claro. Yo soy René, Garrett, De León. Vengo a hablar de mi comentario general. Vengo con la Coalición del Sur de California para Salud Ocupacional. Nuestra organización se funda en el principal de enfermedades y lastimaduras son prevenibles en el trabajo. Somos una coalición desde que se inició hace 6 meses. Demuestra que los trabajadores continúan batallando, esperando esta ordenanza que se pase lo más pronto posible. Le pedimos al Concilio que hagan todo lo posible para aumentar nuestras leyes de vivienda, ganancias de vivienda, porque los trabajadores deben de merecer trabajar sin tener el miedo de quedar sin vivienda. Viviendas asequibles como pilares en la comunidad segura, y continuamos en solidaridad con los trabajadores de las industrias de turismo, hasta los trabajadores en la ciudad de Los Ángeles, que hacen todo lo posible para mejorar las condiciones en el trabajo y mantener a trabajadores en viviendas. Gracias. ¿Su nombre otra vez, señora? Sí, es René Herrera de León. Gracias. Próximo vocero. Sí, es Jason Bautista. Vengo a dar un comentario público general. Sí, señor, tiene un minuto. Hola, yo soy Jason Bautista, el asociado de pólizas en el centro de comunitario Thai CDC. Estamos en el centro del este del pueblo Thai, sede 13. En nuestro distrito solo hay como 2,500 trabajadores de turismo con todas sus familias, haciendo lo mejor posible para trabajar sosteniendo su salud, viviendas y bienestar. Así que hoy les vengo a enfatizar que sin acción del concilio, asegurándose que tengamos mejores ganancias, muchos van a terminar en las calles sin vivienda. Es un asunto que no tengo ningún orgullo de presentarles en nuestro pueblo Tailandia, pero por favor, alcen las ganancias lo más pronto posible y pasen la ordenanza. El pueblo Thai CDC también está en solidaridad con los trabajadores de la ciudad y la coalición de trabajadores de Los Ángeles, que se encarean en la misma opresión y piden ganancias por lo menos de $25 por hora. Gracias, señor. Próxima vocero, por favor. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Me llamo Shekina Sheher. Soy organizadora del Centro de Trabajadores Filipino. También soy presidente de mucho tiempo del Valle de San Fernando y soy muy orgullosa de esta área. Siempre hablo yo de la comunidad vibrante de inmigrantes que tenemos ahí. Soy bendecida por haberme criado ahí. También he visto yo tantos inmigrantes, padres y abuelos que trabajan en estos negocios de turismo que han experienciado tanta dificultad trabajando en hoteles, restaurantes y tantos que no pueden ni siquiera pagar sus propias viviendas, ni siquiera en el Valle de San Fernando. No podemos afrontar viviendas en el lugar donde hemos crecido todas nuestras vidas. Hemos sido desplazados. Tenemos que trabajar hasta 2-3 trabajos. Sé que toda la comunidad siente que hay algo que no está bien y seguro ustedes han de saber. También pido que apoyen los turismos y todos los trabajadores, la familia ACE que está acá. Todas nuestras batallas están interconectadas. Todos somos de la misma organización. Por favor, turismos, trabajadores de turismo,
Gracias. Próximo vocero. Buenos días. Sí, señor. Comentario público. Vengo a hablar del Departamento de Viviendas de Los Ángeles, pero voy a cambiar el tema. Yo he estado en esta ciudad 76 años. Nací aquí, en el Hospital General, manejando por estas calles, viendo cómo se ha deteriorado esta ciudad. Es una gran vergüenza. Cuando yo crecía, siempre tuvimos problemas, racismo, gente pobre, todo. Pero miren a la ciudad. De tanto tiempo que he estado aquí, nunca se ha visto tan mal. Es una gran vergüenza. Continúa deteriorándose. No parece la ciudad en la que crecí. Lo que me parece es que los políticos no están haciendo el trabajo que tienen que hacer para la gente de su ciudad. Así que les vengo a decir ahora, es hora que la gente vote el cambio, que cambie las caras de esta Cámara en la ciudad de Los Ángeles, porque la gente que está aquí ahora, yo veo que no hacen su trabajo. Necesitan gente, tienen gente nueva, pero realmente no han hecho nada nuevo. Sí, señor, por favor, su nombre. Sí, se venció su tiempo. Solo le pedía su nombre, señor. Disculpe, gracias. Próximo vocero, por favor. El próximo vocero. Gracias, próximo. Me voy a llamar estos nombres para que se presente más gente. Armando Muñoz, María Vázquez, María Romero, Laura Esquivel, Sandra Bell, Wendy Marcus Benevitz, Hassan Zúñiga. Pasen adelante. Hola, buenos días, señora. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Si puede dar una pausa después de cada frase para traducirle, por favor. Gracias. Yes, hi, I'm Dolores. I'm from ACES, District 8. I've come to request that you support or uphold the Tahoe Ordinance. It's time that we have the necessary revisions in housing. Because tenants need the proper inspections, health inspections, and we need you to come and see the property. We're living with mice, rats, and cockroaches, and the owners, they're not doing anything about it. We need you to work with tenants so we can have the proper housing, so everything could be fine at home. Thank you. Gracias, señor. Próxima vocera, por favor. Buenos días. Buenos días. Me llamo María Briones, miembro de ACE. También soy residente de mucho tiempo del Distrito 8. Y vengo acá, pues, para apoyar completamente el paquete de enforzamiento del código. Es tiempo de que LAHD haga mejores inspecciones, más comunicación con inquilinos, más transparencia, fotos de reparos antes y después. Tenemos que probar también por el moho. Es una causa de problemas de salud para nuestros niños. Y se debe de agregar una reducción de renta si los propietarios malos no quieren agregarlo, arreglar. También es crucial para que los inquilinos sepan si podemos ir a pasar un tiempo en un hotel mientras se hacen los reparos. Yo vivo en unas malas condiciones. He venido aquí tantas veces pidiéndoles ayuda. Y ahora, pues, gracias al enforzamiento del código,
no tengo vivienda. Siempre había dicho que no quería ser otra de estos miembros, otra miembro de la comunidad en la calle, pero ahora así estoy. Por falta de vivienda y renta asequible. Necesitamos viviendas y enforzamiento de las propiedades. ¿Su nombre, señora, otra vez? Sí, es María Briones. Muchas gracias por hablar. Próxima vocero, por favor. El próximo. Hola, buenos días, señor. Sí, buenos días. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Sí, un momento, disculpe. Sí, ay, no, el sonido está como... Buenos días, me llamo Armando Muñoz. Trabajo en el aeropuerto LAX los últimos 11 años para llegarle al punto. Trabajando en el aeropuerto no gano suficiente para vivir en Los Ángeles. Hace 10, 15 años tal vez sí, pero ahora ya no. Y Los Ángeles recibe tantos turistas y tenemos tantos trabajadores de turismo que trabajan ahí. Es tiempo de que se le suban las ganancias. Mantenemos a la industria andando. Meritamos viviendas y suficientes ganancias para mantener nuestras familias. Y meritamos también vivir cerca, no tener que manejar tan lejos y vivir cheque a cheque. También apoyamos a los trabajadores de la ciudad en Phoenix, Los Ángeles, donde también merecen vivir cerca de donde trabajan. Gracias al Concilio Municipal por escuchar. Gracias, señor. Próxima vocera, por favor. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Sandra Bell. Yo soy de Tarzana. Vengo acá a hablar, a dar mi comentario general público. Sí, señora, tiene un minuto. Bueno, sí, esta mañana vine aquí para alentarle al concilio que apoyen la prohibición de rodeos en la ciudad de Los Ángeles, como hizo la Junta de Servicios para Animales ayer. Todos sabemos que los rodeos se basan en tanto abuso fatal, horrible, animales, burros, vacas, toros, caballos, siempre mueren naturalmente en este curso. Les pegan, los electrifican, usan electricidad para que se muevan más, para que corran. Les jalan las colas, les tuercen, a veces se caen, se quiebran los huesos. La decisión de oponerse al rodeo es fácil, no hay ninguna ambigüedad moral. O Los Ángeles apoya el abuso a animales o no. Otras ciudades y otras partes de nuestro gran país ya ha prohibido a los rodeos. Es tiempo para estar en el correcto lado de la historia. Ojalá ya saben de lo que les hablo. Gracias. Próxima vocera, por favor. Hola, buenos días. Si puede recordarnos, por favor, su nombre, bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar. Sí, hola, yo soy Wendy Marquez Benovitz. Vivo en el Distrito 12 del Concilio. Vengo a hablar en mi comentario general. Sí, señora, tiene un minuto. Quiero hablar yo para apoyar la ordenanza del consejero Blumenfield, porque hay tantas víctimas en el negocio de rodeo que nunca se toman en cuenta. Las vacas, los toros que usan para multiplicar, o para que no es trabajo de rancho real, es un espectáculo horrible, donde el toro empieza a andar y después llegan a correrlo con un caballo, agarra a la pobre vaquita, la tira al suelo. El propósito es de tirarlo al suelo y atarlo. Entonces termina el evento cuando la vaquita está en el suelo con todas las patitas en arriba, en la misma dirección. Se pega en la cabeza tan duro la vaquita que hasta sus ojos se ruedan hacia atrás de su cabeza. Estas pequeñas vaquitas sufren patas rotas, los han aplastado, pueden morir de repente. No es entretenimiento, es tortura de animales. Sí, gracias, señora. Gracias por mencionarlo. Próximo vocero o vocera, por favor. Bueno, buenos días. Si puede decirnos, por favor, el nombre bajo el que se listó y los temas que va a mencionar. Hi, good morning. My name is Laura Esquivel. I'm an airport worker, member of LA. No, perdón las letras otra vez, señora. Yeah, member of the USWW. Mm-hmm.
airport workers are so important in the prosperous industry of tourism? And the sad reality is that we can't satisfy our basic needs with our current wages. The travel and tourism industry is alive and well, but we find ourselves having to choose whether we can pay the rent or buy food. We have to sacrifice time with our families. We're forced to take on two jobs just to be able to survive. So we're here to remind Council that we will continue to fight for a dignified salary for airport workers and hotel workers and all industry related to tourism in Los Angeles. Please support the ordinance for dignified wages to maintain families sheltered, happy, and healthy. Thank you. Yes, I also would like to state that I'm here in solidarity with Fix LA and ACE and all the other workers that represent the industry of tourism here. Gracias, señora, por hablar. Próxima vocera, por favor, o vocero. Hola, buenos días. Señor, ¿se puede recordarnos su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Sí, me llamo Hassan. Soy organizador de ACE. Vengo a hablar a dar comentario público. Sí, señor, de un minuto. Sí, le digo, yo soy Hassan. Soy organizador en el sur de Los Ángeles, trabajando con inquilinos, viviendas y estructura para educación. Estamos acá hoy como parte de la coalición de mantener a Los Ángeles en vivienda. Yo también vengo a apoyar acá a Fix Los Ángeles y los trabajadores de turismo, y apoyo también de que apoyen el paquete de ganancias dignificadas y inspecciones en LAX y mejor comunicación también con inquilinos, más transparencia para propietarios y reparos. Debemos de tener exámenes, pruebas para moho. Es una gran causa de asma en niños. Yo lo he visto esto en persona. He visto en apartamentos condiciones horribles que nunca deben de vivir así, les digo. Así que ustedes, consejeros, son responsables por esta gente que puede hasta morirse si no hace nada acerca de esto. Gracias, señor. Pues, el próximo vocero que se presenta puede, por favor, llamar un par de nombres más. Elvia, Ida, Heather Wilson, Amanda Lundberg, Miracle, Milagro, Adela y Domingo. Señora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionarse? Sí, me llamo María Romero. Vengo a hablar públicamente, bueno, un minuto para su comentario general. Sí, me llamo María Romero y pues yo también trabajo en el aeropuerto, miembro de SCEIU. He trabajado en el aeropuerto como 17 años. Disculpe, ¿puede jalarse el micrófono un poquito más cerca, que no se le escucha muy bien? Disculpe, voy a ponerle más tiempo. Sí, disculpe. Pues sí, es difícil para mí criar a mi hija y cuidar a mis padres. Vivo yo con ellos. Ya son mayores de edad y ahora es mi turno de cuidarlos a ellos. Pero se me hace tan difícil con las ganancias que gano trabajando en el aeropuerto. No son suficientes. Y vengo acá con mis compañeros de trabajo pidiéndoles a ustedes que por favor nos apoyen, alzándonos ganancias dignificadas, los sueldos. Las cosas se ponen más difícil todos los días. El tiempo está muy difícil y caro. Tengo que yo reorganizar cosas solo para tener suficiente, para poder ayudar a mis padres. Y también yo vengo apoyando a Fix LA, Alianza. Sí, se puede. Gracias, señora. La próxima vocera, por favor, vocero.
Sí, es Amanda Lundberg. Comentario general público. Tiene un minuto. Voy a leer unas citaciones de varios. Primero, si alguna vez ha habido abuso gratuito para animales, bebés de animales, es un rodeo. Matthew Scully, en su libro 2002, Dominio. Lo próximo es, si pienso que le duele a la vaquita, claro que sí, no soy estúpido. Es el presidente de San Antonio, noticias del diario de San Antonio. Lo próximo, sí, he dañado y matado muchas vaquitas cuando entrenaba. Hasta le arranqué su cabecita, se veía la sangre y la caca de la vaquita. Gavin Geringer, próximo de rodeo. Lo próximo, lo peor que se le puede decir a un animal emocionalmente es hacerlo sentir miedo. El miedo es hasta peor que dolor físico para los animales. Es el doctor Temple Ransin. Es un reconocido psicólogo de animales. Por favor, consideren la prohibición de rodeos en nuestra ciudad. Gracias. Sí, gracias, sí. Próxima vocera. Por favor. Y buenos días, señora. ¿Puede recordarnos su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Claro. Me llamo Heather Wilson. Vivo en el Distrito 1. Voy a dar un comentario público general. Sí, señora, tiene un minuto. Hola, buenos días, consejeros. Ayer, los comisionados de Servicio de Animales votaron unánimemente la segunda vez que le pidan al Concilio Municipal que amienden el Código Municipal para no permitir rodeos en esta ciudad. La gerente general, Stacy Danes, ha sido escuchada diciendo, los mejores rodeos tendrán un veterinario en el sitio. Y así, ese es un reconocimiento de que el proceso es inseguro para los animales. No se trata de preservar cultura, solo de dañarlos. Ojalá estemos todos de acuerdo que solo porque se hizo hace cientos de años, no quiere decir que merita preservación. La vida de nadie será destruida, dañada, cuando paremos esto y protejamos el abuso de los animales, a los animales del abuso. Ya van dos votos de comisionados de Servicio de Animales pidiéndole al Concilio Municipal que por favor impidan que se les haga daño a los animales en nuestra ciudad. Ya los animales pobrecitos han esperado tanto tiempo. Ya es tiempo para salvarlos. Gracias. Ay, que se presente el próximo vocero. Unos nombres más. Nancy Villanueva, Sergio Vargas, Cruz Estuardo, Chad William. Cynthia Scott, Corey Mack, por favor, pasen adelante. Hola a todos, me llamo Domingo Murchison, soy miembro de ACE, parte del Distrito 10. También vengo con la coalición de Los Ángeles en Viviendas. Vengo del Distrito 10 apoyando el paquete de enforzamiento para código de viviendas. Es para mejorar las inspecciones de LAHSA, más transparencia, mejor apoyo para inquilinos, fotos de reparos antes y después, probar para moho, porque moho es una causa mayor para asma en los niños. Tienen que agregar reducción de renta si no quieren agregar los problemas los propietarios. Necesitamos que sean responsables y tenemos que saber cuánto tiempo nos dan para estar en hoteles mientras tenemos que hacer los reparos. Yo he tenido personalmente moho 3 meses sin ayuda. Le he pedido al propietario, le pedí a supervisores sin ninguna ayuda. Hasta tuve yo ataques nerviosos. Me metieron a un hotel por tanto largo tiempo. No fue transparente. Yo salí del hotel, volví a mi unidad, pero ya no era segura. También fui atacado sexualmente por el propietario. Hablé acerca de esto y me volvió a hostigar. Gracias. Esto es en el Distrito 10. Sí, señor. Gracias. Próximo vocero. Vocera. Hola, buenos días, señora. Sí, buenos días. Yo soy Corey Mack, de Distrito 13. Tengo un comentario público general. Sí, señora, tiene un minuto. Si vengo a hablar yo de la ordenanza del consejero Blumenfield. Primero, quiero darle mi comendación a varios miembros de los consejeros que apoyan a las huelgas en el negocio de entretenimiento, televisor y películas. Me da tanto orgullo que los han apoyado, en particular, consejero Soto Martínez. Pero hablando de los rodeos, porque en la industria de películas siempre se dicen en las películas que no dañan a los animales cuando hacen las películas y filman. Pero eso es algo que nunca puede prometer la industria de rodeo, porque se basa en puro abuso a animales, daño.
que consideran entretenimiento a coste de los pobres animales. Esta ciudad de Los Ángeles debe de ser mejor. Espero yo que sigan de lo que les hablamos y lo que dice servicios de animales y prohíban rodeos en esta ciudad. Gracias, señora. Próximo vocero, vocera. Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Nesri. ¿Qué tema va a hablar, señora? El forzamiento del código de viviendas. Muy bien. Tiene un minuto para su comentario público. Sí, vengo acá apoyando a todos los grupos que vinieron hoy. Vengo por todo lo que ha pasado con inspecciones en la autoridad de viviendas. Es ridículo lo que ha pasado en mi apartamento. Llevo ahí 27 años. Llegan los encargados, inspeccionan, se van. Así como ustedes vienen y van, ni ponen atención, pasan caminando cuando yo estoy hablando, pero es muy importante, es serio, se trata de nuestras vidas. No están haciendo reparo ni nada, solamente ponen avisos en la puerta para que nos vayamos. Es ridículo, necesitamos su apoyo y ayuda. Por favor, escúchenos, déjenos de pensar en su almuerzo, su comida, escúchenos, necesitamos su ayuda. Gracias, señor. Próximo vocero, vocera. Hola, buenos días. Si puede recordarnos, señora, su nombre, bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar. Cindy Ascari, si alguien escucha, yo represento a ACE, Distrito 10, enforzamiento de código y apoyo a Fix LA. Yo he vivido en Los Ángeles como 8 años. He tenido que mudarme 3 veces desde que estuve aquí, porque me levanto en la mañana y huelo crack. Huelo pura droga todos los días. Crack, crack, crack. He tenido yo cirugía la primera vez desde que estuve aquí por oler crack, sherm, cigarros, marihuana, cigarrillos y tantas drogas. Pero los gerentes ahí no hacen nada acerca de mi edificio de apartamentos. He estado ahí casi 5 años. Cada cuarto en estos apartamentos está chorreando. Hay líquido, las paredes están dañadas. Nunca he podido dormir en mi recámara. Vine desde Las Vegas acá y nunca había visto nada como estos lugares. Tengo problema con todos los lugares de aquí. No veo que nadie hace nada acerca de esto. Sí, señora, gracias. Se le vence su tiempo. Próximo vocero, vocera. Sí, señor, buenos días. ¿Puede recordarnos su nombre, por favor, bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Sí, mi nombre es Chad Williams. Soy organizador del Distrito 10, ACE, Empoderamiento Comunitario. Vengo acá en solidaridad con Fix LA y mantener a Los Ángeles en vivienda. Vengo acá para apoyar el enforzamiento de código de viviendas. Trabajo en apartamentos de Wood Lake, Baldwin Village. Gente fuerte en la comunidad que tiene que batallar, pelear contra propiedades como FPA, PAMA, agencias que explotan a la gente porque no arreglan sus unidades, no les arreglan sus viviendas a tiempo, piensan que son una broma, y la ciudad también. Nos gusta que tratan de apoyarnos en D10, tratan de salir ahí, pero no es suficiente. Tienen que fortalecer su programa, ordenanzas, tienen que enforzar su plan de inquilinos, y no hace sentido que una ciudad así no tiene la habilidad de hacer unas pruebas de moho o de plomo en el 2023. El futuro no es nada muy complicado, rápido se pudiera hacer. Todos debemos estar en la misma página y estar en solidaridad con esta gente que pararon de trabajar para venirles aquí a decir todo esto. Por favor, gracias. Próximo vocero. Señora, buenos días. Buenos días, soy Sergio Vargas, un comentario general público. Sí, señor, tiene un minuto. Sí, vengo acá con ACE, Fix LA, como miembros orgullosos de la coalición de mantener a Los Ángeles en viviendas. Venimos a avanzar el enforzamiento. Miren a Chesapeake. 6 meses antes de que nosotros organizáramos, pasaron con colores volando su inspección. 6 meses después empezamos a organizar y encontraron como 2,000 violaciones. ¿Qué pasó 3 meses después? No pasó nada, ya pasó. Ahora, los miembros de ACE que tuvieron que hacer todo eso, salieron de sus viviendas. Están como a 10 millas de sus unidades. Está muy lleno de moho.
muy horrible, malos reparos, de mala calidad. Han encontrado varios problemas que realmente tienen que considerar renovando un código para enforzar esto. Le doy gracias al CD4, CD10 y 13 por su liderazgo en este trabajo, pero queremos que todos, por favor, participen en esto para mejorar Los Ángeles. Gracias. Sí, buenos días, señora. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre, bajo el que se alistó, los temas que va a mencionar? Hi, my name is Cruz Escobar. I'm here with the ACE organization. I'm here supporting a packet of enforcement codes for tenants' properties. It's time to improve housing for tenants and inspections. Tenants have a right to have inspections of their property, I think. And that and not just take the proprietor's side. I want you to come in and take pictures and see what's wrong with the dwelling. We also want an appointment with the Mr. Current Price's office so we can speak to him about these matters. Gracias, señora. La próxima vocero. Vocera. Unos nombres más. Disculpe un momento. Siente Scott, Eloisa Luis. Antonia, Oscar Antonio. Kimberly Aguilar, María Hernández. Harriet Elliott. Luisa Galindo. Gracias. Hola, señora. Buenos días. Hi, my name is Nancy Villanueva. Si puede dar una pausa, por favor, después de cada par de frases. Gracias. Yes, I'm with the ACE organization, Keep LA Housed, and I am supporting Fix LA firmly. Yes, before going on, I'd like to thank District 4 and District 10 for supporting the code enforcement regulations. Because it's time for the housing department to do their job right and to have a good connection with tenants. There needs to be quality inspections and have photographs taken of the problems before and after. And if it does not go through correctly, and if owners don't do their job adequately, they need a reduction in the rent. Also, a small message for Current Price. District 9 has been requesting a meeting with you monthly, as we would been doing, but we've been ignored. So we're wondering what's going on. We're waiting for your response, sir. Thank you. Gracias, señora. Si próximo vocero, vocera. Su nombre, señora, disculpe. Si es Harriet Elliott. Comentario general. Sí, señora. Hace 28 años se murió mi hijo. Yo estaba graduándome de la Universidad Season cuando pasó
después de tantos años, no estuve yo completamente sobria en este tiempo, pero cuando falleció mi hijo, nadie tomó responsabilidad. Tantos años, hace unos cuantos años, yo busqué récords públicos y no obtuve información. Como que están ocultando lo que piensan que es la verdad. Pero es algo muy obvio. Hay una vigilancia como Pegasus. Alguien está tan brava conmigo porque yo me puse sobria y iba a tener una buena relación con mi hijo. Y para mí es obvio que mataron a mi hijo y continúan matando 12 personas más. Mataron a mi papá. ¿Por qué? Es que mi padre no sabía que yo abusaba sustancias. Pero, bueno, entiendo, pues también mataron a mi hermana. Mi hermana, disculpe señora, se venció su tiempo. Gracias, siento mucho lo que le pasó, siento su tragedia. Próximo vocero, por favor. Buenos días, señor. Sí, buenos días. Comentario general. Me llamo Arthur Antonio. He trabajado aquí en el aeropuerto 23 años en LAX. Soy miembro de SAUSW. La renta en promedio en nuestra ciudad ha subido como 23%. Y la renta ha subido, pero las ganancias no. Las ganancias no son suficientes simplemente para poder afrontar todo lo que cobran. Todo está caro. Seguro médico no cubre las medicinas. Le recuerdo aquí el Concilio de Los Ángeles de la importancia de mover las ganancias hacia viviendas dignificadas, ganancias para viviendas justas. También expreso yo mi solidaridad con las alianzas FIX-LA y la Coalición de Trabajadores de Los Ángeles. No podemos dejar que corporaciones controlen nuestro sistema de justicia. Gracias, señor. Próximo vocero, por favor, o vocera. Sí, próxima vocera. Por favor. Hola, buenos días. ¿Puede recordarnos, por favor, su nombre bajo el que se alistó y los temas que va a mencionar? Se le provee la traducción, señora. Hi, good morning. Hi, I'm Maria Hernandez. I've come from a building where we have 11 units and there's a lot of senior citizens living there. Yeah, see, we have this problem that we've been receiving Social Security. We only live off of what we get, and this year they've increased the rent $50. Then December 1st of this year, they're going to go up $264 more. So we can't pay the rent and we can't even buy food. I've come here with all of these people to request your help to help us resolve this issue. So we asked for a meeting with the councilman from District 9. Thank you very much. Señor Abster. Próximo vocero, vocera. Si antes que pase la próxima, voy a llamar unos nombres más para que se alisten a hablar. Si es Annette Davis Jackson. Arnold Sachs. Reverendo Andy Anderson, el señor Spindler y Esperanza de la Cruz. Señora, buenos días. Sí, ¿qué tal, señores? Yo soy Myra Hernández. Represento un grupo de inquilinos en 2653 Sur Melo Avenida 9007.
es el distrito del señor Price. Yo y mi mamá somos todos inquilinos miembros de ACE. Le pedimos a él una junta ya por un tiempo y por alguna razón no se ha escuchado nada de su oficina. Les hemos pedido, así que queremos saber si se va a hacer o no. Tuve que venir yo aquí y parar de trabajar para poder venir aquí con mi madre para hablarles. Así que realmente pedimos que nos escuchen, que nos dé la junta que pedimos. Específicamente, estos inquilinos de 2653 son de mayoría de edad y todos recibieron esta carta. Empezando diciembre 6, van a aumentarle de $264 hasta $300 al mes a cada inquilino. Son todas personas de mayoría de edad, tienen enfermedad, con problemas de salud, tienen mucha presión y no saben lo que van a hacer. Señora, se le venció su tiempo. Muchas gracias. Y el próximo vocero, vocera. Hola, buenos días. ¿Pudiera por favor recordarnos su nombre bajo el que se alistó y los temas? Mm-hmm. Hi, good morning to all. I'm Eloisa Galindo, a member of ACE. I'm here to fully support the ordinance code in the code enforcement ordinance. I believe it's time for City Council to supervise and direct the dwelling inspectors. Because sometimes tenants are afraid to speak up about issues such as rats, roaches, other problems, health problems, because they're afraid of rent being increased on them. And if you do the correct inspections, take pictures and follow up on the repairs, you'll see a big improvement for tenants in dignified housing. Because housing is a human right. Sí, señora. Muchas gracias. El próximo vocero que se presente también. Nati Castanova, Pamela Agustín, Marta Martínez, Eva García. Por favor, pasen adelante. Y así se concluirán los comentarios aquí en persona en la Cámara de Concilio. Por favor, si alzan su voz, por favor. Está una persona hablando en el podio. Mantengamos orden. Queremos escuchar a cada persona que llegue a hablar en el podio. Gracias. Sí, señora. Va a tener que mantener silencio la cámara para poder escuchar. No fue un minuto. Sí, es que se paró para la traducción el reloj. Disculpe, guarde silencio. Es que no me dieron un minuto, señora. Van a tener que sacarla de la cámara si continúa. Deje proceder con el comentario público. Sí, buenos días, señora. Soy Annette Davis Jackson. He crecido aquí. He ido a la escuela de Fairfax. Tenemos ahora nuestro aniversario de 100 años el próximo año. He vivido en Georgia. Yo vengo diferente. Soy una dueña de vivienda. Current Price, gracias por arreglarme mi acera y parte de mi calle. Nadie le aplaude a Current Price y yo le vengo a aplaudir. Realmente, él hace ciertas cosas. Y sí, le damos gracias por lo que él hace. En mi caso, es en 23005S168. Y hasta ahora, estoy saliéndome yo de este programa del sistema REAP en 12 años. Porque las viviendas en la ciudad de Los Ángeles, viviendas de Los Ángeles, nos han mantenido la renta por 5 años. Si hubiéramos los propietarios recibido esta renta, sería como $305,000. Así que no es nada bueno para un dueño cuando les impiden, les negan la renta. Ah, perdón, pensé que tenía 3 minutos. No, señora, si es comentario público general, es un solo minuto, porque no está en la agenda.
Pero gracias. Próximo vocero, vocera. Hola, buenos días. Me llamo Reverendo Eddie Anderson. Vengo a darles mi comentario general público. Sí, yo soy miembro de también el comité FIX-LA. Nos hemos juntado con miembros de la comunidad de obreros para demandarles cuatro cosas mayores para arreglar esta ciudad. Primero, fondo completo para el personal de LAHD. Segundo, construir viviendas permanentes sociales, como 8,000 unidades en los próximos 10 años, es lo que pedimos. Tercero, pedimos ganancias dignificadas para todos los empleados mínimas, a todos los trabajadores de Los Ángeles, por lo menos $25 por hora en esta ciudad. Lo cuarto es de mejorar la ordenanza contra hostigación para inquilinos y poner más personal en LAHD. Es una vergüenza que tantos trabajadores no pueden vivir en la misma ciudad donde trabajan. Y aunque pagan renta, tienen que vivir con moho y estas condiciones. Y no tienen ganancias para vivir dignificadamente. Le pedimos, por favor, que se fijen en el contrato que está en la mesa. Gracias. Próximo vocero, por favor. Vocera. Hola, buenos días. Señora. Si puede, por favor, acercarse. Si se acerca al micrófono. Si puede acercarse el micrófono un tantito, por favor. Sí, su nombre. Hi. Yes, my name is Esperanza de la Cruz. I'm here with CPC. Ay, disculpe, señora. Un momento. Mucho ruido. Tiene que instruirle a la gente que baja el ruido porque distrae. Yes, well, es que, señora, tengo que traducirle. Puede empezar de nuevo, por favor. Yeah, decía, she's Esperanza de la Cruz, member of CPC, District 14, supporting Fix LA. ¿Qué más? Yeah, I'm here to support the code enforcement package to support housing dwellings. I'm also here for the Tahoe enforcement to stop harassment on over tenants. It has affected my kids emotionally also, harassment. Instead of harassing and bugging us, they should just fix the dwelling. Because they're very punctual about getting the rent. Okay, thank you. Señora, usted. La próxima vocero, vocera. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Su nombre, señora? ¿Qué tal? Vivo en sede 14. Vengo a apoyarlo al consejero Blumenfield que propone prohibir rodeos. Soy Nati Casanova. He venido aquí varias veces a hablarles acerca de esto. He hecho investigaciones preliminares y me he fijado en los crímenes violentos aumentando en estas áreas alrededor del área del centro de convención cuando hay rodeos. PBR, el rodeo anual que tienen ahí. He continuado mi investigación, pero me he fijado más en los distritos que reportan alrededor de la arena, Crypto Arena, y si daña, han aumentado crímenes violentos en esta área. Cuando se normaliza violencia contra los pequeños animalitos sentientes, también hay violencia a humanos. Es una unión establecida, porque nosotros también somos animales. Así que la violencia continúa. Por favor, apoyen a la comunidad para que sea un mejor futuro. Prohíban los rodeos. Apoyen la ordenanza. Gracias, señora. Próximo vocero, por favor.
días, señora. ¿A qué tema se va a referir? Buenos días. Quiero hablar del tema número 7, al tema 16 y dar un comentario público general. Bueno, señor, tiene 2 minutos para esos temas y 1 minuto para comentario general público. Empiece con los temas, por favor. Sí, es que he escuchado que hubo una gran discusión en una de las juntas de comité en cuanto a reparar las aceras. ¿Tendrán un programa para reparar las aceras en lugar? Porque hay tantas aceras o tantas áreas que están muy mal. Han sido alzados por las raíces de árboles. Habían planeado como plantar 20,000 árboles. Antonio Villarregosa, no sé en qué terminó este plan de árboles. Sé que se ve mucho grafito, mucha basura en las calles. Y la última tormenta que hubo, en 19 de agosto, la tormenta Hillary, que declaró como emergencia al alcalde de Los Ángeles. Me pregunto si estaba ella dormida todo ese tiempo. Ahora ya estamos en octubre 11. La tormenta pasó en agosto. Fue tormenta tropical, pero parece que no es elegible para dinero de FEMA, dinero federal, porque supuestamente el dinero federal es solamente para huracanes o que tormentas tropical no es un huracán y por eso no califica para fondos federales, porque tienen que ser más de categoría 3 el huracán para poder ser elegible para estos fondos FEMA. Pues si no son elegibles para los fondos FEMA, ¿cómo van a obtener, de dónde consiguen dinero para hacer reparos? ¿Van a trabajar con el condado? Estaban hablando de combinar al concilio municipal con el condado y tener una gran junta ustedes. Eso no es una mala idea. Sí, señor. ¿A qué punto está hablando? Identifíquenos a qué tema. Al asunto 16, señor. La tormenta tropical Hillary, la declaración de emergencia que puso la ciudad, que 2 meses tarde. Viviendas. Ok. Pero bueno, mi comentario público, empezando con equidad, debemos de enfocarnos. La definición de trillion, bueno, trillion, ¿qué será eso? Parece que pasó una resolución en el Medio Este. Me preocupa la violencia de drogas en Sudamérica y tantos inmigrantes que vienen de Sudamérica por la violencia. Me preocupa ir lo que es normal, nuevo, un impuesto de exceso sobre la marihuana que es legal. Me preocupa el caballero que le llaman el gran interventor. Me preocupan los vasitos Dixie de papel que no han eliminado contaminantes, plásticos. También me preocupa los impuestos del Estado y los emojis. Este emoji, el emoji, creo que deben de deshacerse de los emojis. Sí, gracias, señor. Próximo vocero, por favor. Si le recuerdo a los miembros del público que por favor no alcen su voz cuando están tratando de hablar las personas. Todos tienen derecho de que se escuche su voz en el micrófono. No se puede molestarle, si no tendrán que salir de la junta. Buenos días, señora. Hola, señora. ¿Puede dar una pausa después de cada frase o dos? Gracias. ¿Su nombre? Hi, my name is Marta Martinez. I'm here with ACE. I'm from District 10, also here with Keep LA House and Fix LA. I've come here to support the ordinance for inspections of housing. Yeah, it's time for the Housing and Health Department to improve their communication with their tenants. I've witnessed how the health and housing department works, and they do not take the tenant's side.
We need this health department to get tests or inspect to find out about the situation with the mold. We also need you to support the enforcement code laws. And I'd like to thank District 10, Heather Hunt, Kimani, for supporting us. I hope they keep supporting District 10. Thank you. Gracias. No usted, señor. Gracias. Próxima vocero, por favor. Buenos días. Sí, hola, me llamo Pamela Agustín. Vengo con la coalición Eastside Leeds, mantener a Los Ángeles en viviendas y Fix Los Ángeles. ¿A qué tema quiere hablar, señora? Sí, comentario general. También el enforzamiento del código de viviendas. Es que ese enforzamiento de código no está en la agenda, solo se le da un minuto para comentario general. Perfecto, gracias. Hola, pues comisionados, concilio municipal, todos los trabajadores, en los sindicados, inquilinos e inmigrantes, nos paramos aquí juntos para compartir nuestro plan para arreglar a Los Ángeles, para que realmente sea una buena ciudad para cada persona, no obstante su estado migratorio o ingresos o estado religioso, puedan vivir seguramente en una vivienda asequible. ¿Cómo podemos hacer eso? Uno, construir viviendas sociales en terrenos públicos. Dos, terminar hostigación de propietarios, forzando la ordenanza Tahoe y poniéndole fondos a la agencia que se debe de fijar de esta hostigación del Departamento de Viviendas en Los Ángeles. Tres, también subiéndole las ganancias mínimas a todos los trabajadores de la ciudad. También pueden aplaudir. Y de último, como para mantener a Los Ángeles en vivienda, queremos aumentar el paquete de inspecciones para viviendas y que haya mejor comunicación con familias e inquilinos impactados con el Departamento de Viviendas. Gracias, señora. Muchas gracias. Próxima vocera, por favor. Vocero. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eva García, colectivo. Hi, good morning. My name is Eva García. I'm with the Community Empowerment Collective. Yeah, I'm here. Mm-hmm. I'm here in solidarity with all tourism workers that are here fighting for $25 an hour. We know that all these workers that maintain this industry going have been displaced. We need support for tenants, protections. Yeah, workers need dignified housing. All people do. Sorry. Well, we're here to ask for social housing from all of you. Social housing is very necessary. We all need dignified housing. Thank you. El próximo vocero, por favor. ¿Es todo? Okay. Hola, señor. Buenos días. ¿A qué tema se va a referir? Ah, no. Sí. A todos los pinches puntos. Y un comentario general, güey. Sí, señor. Tiene 3 minutos para estos temas y 1 minuto de comentario general. ¿Puede empezar a hablar de los temas primero? Sí, déjeme ver. Número 28. ¿Qué tal, Mónica? ¿Va a cambiar el voto o no al último minuto? ¿Cómo se cogió a Jamie York? No, seguro no. No, no va a cambiar así. Eso no se lo va a hacer al rabino, ¿no? Ah, qué bonito que hay mucho ruido para mí. Y no dice nada. No van a echarlos, no van a guardar. No dice que no puede escuchar cuando... Es que yo sí lo oigo a ustedes, señores. Ya ve, las reglas son a veces para ellos, a veces para mí. No para todos. Entonces, ahora, no vamos a apoyar a Israel.
Mónica no tiene los huevos para... Señor, hable de la agenda, señor. Israel no está en la agenda. El asunto 28, humano, le hablo del asunto 28. No tiene nada que ver con Israel, el 28. Es que queremos saber si Mónica se va a coger a la persona que van a tratar de designar para ética. Como la última vez, el interventor... No, esta vez sí no se va a meter. Usted sí lo apoya, ¿no? Oh, sí, claro, ética, sí. No le gustan los rabinos, pero a mí sí me gustan. A ver, y ahora, ¿qué hay cambio de nombre de John Lee? Le pusieron personal B, empleado B. Me sorprende tanto. ¿Qué pasó con mi moción que metí para Mitchell Englander Boulevard? No entiendo. ¿Por qué no va a nombrar John Lee la calle Mitchell Englander Boulevard? Me sorprende mucho, John. O pongámosle Las Vegas Boulevard, ahí en su distrito. Allá se va. Igual como se le fue a su esposa cuando se fue a Las Vegas. Se quedó ahí. Bueno, otra vez. Cuando quieren nombres para calles, pregúnteme, yo les digo. O le preguntamos aquí al cabrito. CD4, ¿dónde está Nithin Ramen Noodle? También se fue del cuarto. Se fueron. No sería por mí, ¿no? No, sería no por usted, no. No, no creo que fue por mí, ¿no? A ver, CD3. Propósito para las calles, aceras. Qué bueno que van a arreglar las aceras para los pobres, para que se acuesten ahí. Ah, una mano, un aplauso. Qué bueno, van a tener aceritas. Es lo que quiere hacer Unisys con el distrito 1 también. Arreglar ahí. A ver, qué otro robo. Qué vergüenza. A ver, 26. ¿Qué mierda es esto? Para los días de los muertos, una moción del gran Kevin de León, mejor amigo. Un aplauso para el señor. Continúa para que lo vuelvan a reelegir. Quiere hacer a la gente feliz. Pues recuerden todos, Kevin ha sido la víctima realmente de todo este fiasco. Sí, señor, su comentario público general. Mire, Ulises, qué vergüenza. Nithya Raman, qué vergüenza. ¿No eran buenos demócratas? ¿No eran socialistas? ¿Por qué no ha mencionado la memoria de todas las víctimas israelíes y todos los musulmanes que han matado en Palestina? Los musulmanes no importan, ¿no? Oh, no, son cafés, son más marrones y no dan donaciones para su campaña. Seguro, los judíos sí les prometen mucho y por eso se prometen a Israel. Ahora ya los compraron los israelitas y ahora sí van a jurar, alcen su mano derecha. Yo juro que nunca me voy a poner al régimen de Israel y dejo que hagan lo que quieran, por Dios. Y ahí sí les dan sus donaciones porque hay dinero. Y ahora el rosadito Paul, que se me olvidó decirle que se chingue. Gracias, señor. Se le venció su tiempo. Se terminan todos los voceros en la Cámara de Concilio. Y ahora, 10 minutos en el teléfono. Primer persona en la línea. ¿A qué asunto se desea referir, señor? Señora. Vocero. Vocera. Con los últimos números, 2616. Puede presionar asterisco 6 para remover el silencio. Hola. Bueno, próximo vocero o vocera en la línea. ¿A qué tema se va a referir? Si habla Rob Kwan, voy a hablar de los temas 26, 28 y un comentario general público. Bueno, señor, tiene 2 minutos para esos temas y 1 minuto para su comentario general. ¿Puede empezar con los temas o los asuntos, por favor? Ah, sí, por favor. Estaba muy distraído contando ahí cuánta gente hay, pero bueno, dejo que ustedes consideren ahí si están o no. Al tema 26, la moción de León Blumenfield. Sé que se siente muy mal por él, pero sí oyen a la gente, ¿no? O sea, dicen, realmente, en un punto de vista legal, creen que no ha dicho nada ofensivo, ¿no? Pero yo no diría eso. I mean, Gil Cedillo dice, no usaron la palabra de N cuando hablaron con negros. No es nada racista. Así que, pues, dejan que meta su moción y, pues,
llega la gente a su casa y si ve su esposa negra y sus hijos negros y todos los chicos latinos y son amiguitos de León, dicen que no afecta nada. No entiendo por qué lo tienen ahí. Pero bueno, al asunto 28, ¿por qué está votando John Lee? En comisión de ética, tiene 10 acusaciones de violaciones de ética. Tiene una audiencia pendiente por lo que ha hecho. Tiene problemas éticos, hasta $50,000 de fianza. ¿Cómo puede él votar para alguien en la comisión de ética? Hace unos meses hablaban de la persona que iban a designar para ética y decidieron que su sindicado, su cuerpo es cuasi judicial. John Lee ya votó, dijo que no, ya impidieron que se tome uno después de las acusaciones públicas. Igual dejan que vote la tercera vez para una persona potencialmente para problema de ética. Y ahora, los enmendamientos 2020 requieren que diga que se va a recusar aunque esté ahí solo por parte de la Junta. Es una broma de ética lo que están haciendo y ningún cobarde puede hablar de eso o hablarle, preguntarle al abogado municipal si es en el interés del público o no, si está en la carta o no. Pero todos apoyan porque no quieren molestar lo que está haciendo el concilio. Por eso se van sus colegas, se siguen desapareciendo. Pues aunque hay 3 comisionados de ética, no pueden ni siquiera unirse para proceder en el caso. Una persona en el 2019 fue liberada, o sea, su falla de tener una comisión completa de ética y no poder tener estas juntas o impedirles seguir adelante. A este punto, el consejero Lee debe de registrar su contribución para todos porque le están ayudando. Pero realmente ni siquiera hemos hablado de Current Price, que tiene que también carearse con la comisión de ética y él también va a presentar su voto. Van a designar a alguien que sea lo mejor para ellos en la comisión de ética. Seguro los ciegos guiando a los ciegos. Gracias. Próximo vocero. ¿Qué tema va a mencionar en la línea? Sí, vocero, con los últimos 4 dígitos, 6603, por favor, presione asterisco 6 para remover el silencio. Hola. Pues sí, iba a hablar de yo de 16 y general. Bueno, señora, tiene un minuto para el punto 16 y un minuto para su comentario general. Puede comenzar hablando del asunto, del tema primero. Sí, gracias. Pues el estado de emergencia pública del huracán que mencionaron deben de tener parámetros cuantificables basándose como en números. Cuando llegue a cierta cantidad, se considera un estado de emergencia. Así se sabe cuándo termina un estado de emergencia. Por ejemplo, como la gente sin vivienda, indigente, tienen emergencias del huracán y de gente indigente al mismo tiempo y ni siquiera hay fondos disponibles o hay programas disponibles y ni siquiera se sabe lo que hacen. La Universidad de North Carolina tomó el cargo en el 2009, el mismo año que bajó como 20,000 la gente sin vivienda, coincide con la cuenta de North Carolina de la gente indigente en lugar de California. Bueno, su comentario público. Sí, desde el 2017, cuando USC tomó la cuenta de gente indigente, volvió a subir. Subieron mucho más. La encuesta la hacía la gente indigente. Ellos mismos tenían que contarse. Contaron como 23 personas más cada lugar y bajó en el 2007 la cuenta directamente proporcionalmente a todos los trabajadores para los programas de gente indigente. O sea que se ven que todos los números son fabricados y su estado de emergencia necesita tener más cuantificación, números para saber cuándo empieza, cuándo termina y lo que le dedican a este estado de emergencia. Debe de estar claro, más práctico para saber cuándo termina tal emergencia. Gracias. Sí, gracias, señora. Próxima vocera, vocero. Por favor.
Sí, próxima persona en la línea. ¿A qué tema se va a referir? Sí, hola, soy Daniel Gus de Substack.com. A todos los temas y un comentario general público. Sí, señor, los temas para comentario público son de 1 hasta 8, 9, que ha sido amendado, y 16 a 28. Tiene 3 minutos para esos temas y 1 minuto para su comentario general público. Puede empezar con los temas, por favor. Sí, muy bien. Pues, al asunto número 9, ojalá sea un grupo de mantenimiento, limpieza diferente que va a limpiar. Porque no sé quién lo ha estado haciendo ahora, pero Los Ángeles es una cochinada. Bueno, vamos a hablar. De 15, 16, no, 15 no está disponible para comentario general público, pero puede hablar en comentario general. Pues sí, para ser claro, voy a hablar de los otros temas. Asunto 28, un rabino para ética. Está enterado el rabino que Kenneth Mejía, el que lo nominó, se ha rehusado a denunciar al asesino terrorista, el asesino de bebés frente a sus madres, la gente de mayoría de edad, gente de más de docena de naciones, se ha rehusado. Kenneth Mejía, la persona que lo nominó, se ha rehusado a denunciar que el DSA lo ha enforzado, él se ha rehusado a denunciar su celebración del asesinato en masa de 1,100 judíos y una docena de gente de otras naciones. ¿No se ha fijado en eso, rabino? Es exactamente lo que ha dicho Rob Kwan. ¿Cómo Price y Lee pueden votar a la persona que van a nominar para la ética, a la comisión de ética? ¿Van a seleccionar al que ellos quieren? Dígame cómo funciona eso. Y Unisys, Nithia y todos seguro van a probar lo que les ponga enfrente KDL o ellos. ¿Creen que no lo van a hacer? Fíjense, van a ver que Kevin de León va a volverse renominado, va a llegar a esta oficina otra vez, porque ya está ahí. Es interesante, ¿no? Pero pues, no se preocupen. Señor, ¿va a hablar acerca de algún tema de la agenda? Ese es el tema de la agenda que le he dicho. El tema de KDL, estoy hablando de él. Está dando a todos Los Ángeles 10 minutos para hablar y por lo menos deme un minuto y póngame atención cuando le estoy hablando de KDL. Estoy diciendo al público que el tema de KDL tiene que ser aprobado y toda la gente debe de votar contra él. Es el punto de la agenda. Yo le respeto, señor Kerkorian, para que sepa que cuando molesta a la gente, está impidiéndole su tiempo y no sigue. Yo ya llevo como 24 años llamando. Señor, es que no está hablando de la agenda. Si no va a hablar de la agenda, lo vamos a... Estoy hablando de la agenda. Le estoy diciendo a todos Los Ángeles que Unisys, Hugo y Nithia van a votar siempre a favor de todos los puntos en la agenda que escriba. A todos los puntos de la agenda que escriba. Que hizo o apoya Kevin de León. ¿Sí? Su comentario general público. Sí, el punto 15 es una broma. ¿Quién más ve la broma de Nithia? Nombran por Alexander, la primera estrella de Rusia. Y mire ahí, dice que porque Berlín tiene una cuadra también que se llama Alexanderplatz. Quiere una cuadra Alexanderplatz porque había una persona en CD4 que se llama así. Le sugiero mejor que busquen ese nombre, Alexanderplatz. Búsquenlo. No están hablando de una persona en CD4. Busquen quién es. Búsquenlo en Google. Es un zar, ¿no? El zar Alexander I, ruso. Por eso lo apoya Hugo. No es por una persona que hizo algo bueno en CD4. Están votando para honorar un zar Alexander I de Rusia. Qué brillante. Gracias, señor. Eso creo que concluye comentario público en todos los puntos de la agenda. Y comentario general público. Señor secretario, ¿qué punto se puede votar? Si el presidente del concilio puede tomar voto a los temas 1 a 3, 5 a 8, 17 a 19 y 21 a 27. Muy bien.
Esos son los puntos que se consideran. Si no se ve que ningún otro miembro quiere decir nada acerca de estos temas, se abrirá la lista de votos. Se cierra la lista, se tabularán. 14 sí. Gracias. Procedemos con el tema número 28, que ahora tomaremos un poco fuera de orden. Pues, consejera Hernández, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente del concilio. Es el rabino Cohen. ¿Puede, por favor, presentarse a la mesa, señor rabino? Hola, señor. Sí, a cualquier asiento que desee. Gracias. ¿Qué tal? Es un placer tenerlo. Gracias por venir esta mañana. Sí, gracias. Sí, yo lo he conocido, al rabino Cohen, muchos años. Lo conocí cuando era rabino en Indy Ark. Los años que lo he conocido, siempre fue un líder con justicia, con equidad. Siempre lo he visto cargándose a sufrimiento de comunidades, como cuando se perdió Jorge Floyd. Habló con los líderes de la comunidad y guió el movimiento con fe y amor. Así que siento mucha gratitud yo a mi colega, el interventor Kenneth Mejía, por apuntarlo para esta posición. No puedo pensar de nadie que sea mejor para este papel, para mantenernos responsables, para guiarnos con amor, justicia, y pensar también de las personas que han sido olvidadas y dejado pasar por alto tanto tiempo. No pudieran haber seleccionado a nadie mejor. Puede presentarse. Tal vez mis colegas tengan un par de preguntas, pero gracias por venir y presentarse. No es un papel fácil. Mucha gente dice que es un trabajo desgraciado. Realmente en mucha forma, sí, es como subidas y bajadas y tiempos buenos y malos. Gracias por haberse presentado, rabino, señor presidente. Sí, gracias, rabino, por venir a la Cámara de Concilio. Puede tomar un momento para presentarse, hablar de su historial. ¿Cómo siente usted que caberá bien a la Comisión de Ética su experiencia? Sí, me deleita. Gracias, consejera Hernández. Gracias, presidente de Concilio, y a todos los consejeros que han tomado el tiempo para presentarse y hablarme los últimos días pasados, recién. Sí, me alienta mucho esta oportunidad porque he vivido yo en Los Ángeles desde 1995. He sido profesor, rabino, estudio y enseño en la Escuela de Rabinos por los últimos 23 años. Mi investigación y mi activismo, mi estudio, ha sido todo junto. Justicia en la Ciudad, se llama mi libro. He estado muy involucrado yo en estos asuntos de justicia para obreros, justicia restaurativa, el sistema criminal, racismo, varios diferentes temas que he considerado yo y les he enseñado preparando a rabinos para salir a la comunidad y ayudar, trabajar con diferentes sistemas como justicia criminal, con obreros, con abogados. Sí, es muy emocional poder salir de la calle, de la comunidad, y entrar acá adentro para ver cómo será este trabajo. Yo soy muy comprometido. Soy muy comprometido a democracia multirracial, múltiple, colorida. Es algo que tengo que anunciar. Parte de mi compromiso es porque la gente tiene que confiar en su gobierno, y solamente confiarán en el gobierno si actuamos de forma ética, transparente, para todos. Es la importancia de la Comisión de Ética, y ojalá pueda contribuir yo de mi manera a esto. Realmente siento, yo y mi socio Andrew Hodges está acá presente, nos sentimos como una gran parte de la ciudad. Somos muy comprometidos a esta área. Tenemos familia acá. Nuestros hijos, espero yo tener esta buena posición nueva y poder devolver algo. Es un cliché, pero es verdad. Quiero servir. Gracias. Muy bien. Consejera Yerslovsky. Sí, gracias, presidente del concilio. Yo le quería expresar mi gratitud al rabino Cohen por estar dispuesto a tomar este papel tan importante.
como constituyente y amiga, soy honrada. Sería difícil encontrar a alguien más inteligente o capacitado como comisionado de ética. Gracias, interventor Mejía, por su gran selección. Excelente. Nosotros y yo no siempre estamos de acuerdo en todo y siempre sabemos cuándo no, pero siempre trae inteligencia, justicia y sé qué es lo que representará en este comité. Por eso le pido a mis colegas que apoyen su nominación. Sí, muchas gracias, consejera. Muy fina. Gracias. Me honra mucho que me apoyen. Quería también avisarle yo. Gracias al interventor por haberme nominado, avisado de esta posición. Y consejero Soto Martínez. Sí, muchas gracias, presidente del concilio. Pues yo también quería yo repetir varias de las palabras que han dicho hoy en cuanto a su nominación y el honor de que esté dispuesto a servir en esta comisión. Yo también he sido afortunado de conocerlo varias veces en mi corta historia aquí en Los Ángeles como organizador, y lo que me alienta mucho es tener un líder espiritual en esta posición, porque yo siento, cuando yo pienso de tanto activismo que yo he tomado tanta parte, he sido influido por el reverendo James Lawson, hablando del Dr. King, guiar con amor para la comunidad, sacrificio, todas estas cosas que hablamos siempre espiritualmente y no hacemos tanto como lo debemos, pero sí me alienta mucho verlo, su nombre. Cuando Kenneth me dijo que quería, y si quería una conversación, yo inmediatamente vi a mi teléfono y me puse a pensar de ese momento que usted y yo, los dos estuvimos, tomamos parte en desobediencia civil. Estaba usted a la par mía ahí protestando. Me da mucho gusto tenerlo. Creo que sí servirá muy bien en este puesto y mantendrá todos sus valores y la ciudad será mejor. Así que me alienta mucho. Gracias por su nominación, presentarse. Sí, claro, me hace acordar los buenos tiempos. Gracias, consejero Soto Martínez. Bien, Rabino, pues creo que yo soy el único consejero que ha servido ya previamente como comisionado de ética, y pues le puedo decir que es un trabajo desgraciado, difícil. Todo lo que han dicho es verdad, así que siento que es muy valiente por estar tomando este puesto. No hay tiempo más importante en la historia de esta ciudad que se necesita gente para servir en esta capacidad, para venir a traer justicia y comprometerse a guiarnos con amor y considerar, pues, todas las reformas significativas que tienen que pasar en un cuerpo como este, en el concilio. Y como ha señalado, tenemos que restaurar la confianza del gobierno municipal en la ciudad. Es precedente y esencial a todo lo que tenemos que acontecer. Sí, se aprecia mucho que esté dispuesto a tomar este papel. Sin ninguna pregunta más, miembros, podemos tomar voto para la nominación. Así se abrirá la lista de votos. Y ahora se cierra la lista y se tabularán 14 sís. Pues, bienvenido. Felicitaciones, comisionado Rabino Cohen. Muchas gracias. Es un placer. Gracias, señor. Nos lleva al próximo tema, número 16. Pues la moción anterior era de notar y archivar este expediente, el asunto 16. Tenemos que tomar voto, sí, porque es la moción. Así que pues se abre la lista de votos y se cierra la lista de votos. Se tabularán 14 sís para deferir. Bien, gracias. Eso nos lleva al próximo tema número 9, que fue amendada por la moción que ya se ha leído en el expediente. ¿Alguien desea mencionar algo al asunto número 9 que ha sido amendada? No, para el récord. Apoya consejero Rodríguez. Consejera Rodríguez, la moción. Bien, sin ver ningún otro comentario en especial, se abre la lista de votos, se cierra la lista y son 14 sís tabulados.
pues nos llevará esto al tema, al asunto número 4, que pidieron en especial porque el señor Price se ha recusado. Ahora ya no está más en la lista de votos y no está en la cámara. Así que sin que nadie se escuche en este asunto, se abre la lista, se cierra la lista y se tabularán. 13 sís. Bueno, bien. Señor secretario, ¿qué procede? Pues mociones para publicar y referir. Sí, sin objeciones se publica y se refiere. Gracias. Lo próximo, está limpio el escritorio, señor presidente. Gracias. Miembros, ¿algún anuncio más? Sí, señor Lee, creo que había dicho que tiene un anuncio muy importante que dar. Sí, colegas, quería yo tomar la libertad ahora de invitar a alguien tan importante para mí que celebra hoy su cumpleaños, 90, mi papá, el señor Lee, papá Lee. Viene a celebrar los 90 años con ustedes. Él vino a este país en 1958 de inmigrante, el primero en esta familia, como tantas historias de inmigrantes. Vino aquí con nada en su bolsillo y obtuvo una beca en 1958 en Georgetown, Kentucky. Y ahí tuvo que tratar todas las relaciones racistas y segregación y todo lo que pasaba en Kentucky en ese tiempo. Pero después de graduarse, se mudó hasta Los Ángeles, ojalá para mejorar su situación. Y iba a estudiar en USC para investigar algo en el campo de entretenimiento. Y pues en 27 años terminó con Pan Am, Aerolíneas Pan Am, como encargado de representante de servicio a la clientela. Habían tantos impedimentos porque no habían tanta gente asiática en la industria de viaje e entretenimiento, pero sí, por eso empezó en Pan Am, duró 27 años y sí, me faltan estos beneficios. Siendo el hijo de alguien que trabajaba con Pan Am, fue tan rico, pero quería presentárselo aquí a mi papá para desearle un feliz cumpleaños. Él es la persona que me ha inspirado más en todos estos años para, pues, me decía que no se puede hacer cambio real al menos que se involucre desde adentro. Y él me empujaba a estar en servicio comunitario desde joven, desde chico. Cuando empezaban a escribir resúmenes y todo, los jóvenes, era importante que yo y mi hermano devolvamos a este país porque nos ha dado tanto. Y por eso le deseo aquí a mi papá un feliz cumpleaños, feliz 90. Y sí, muchas gracias a todos. Feliz cumpleaños, señor Lee. Nos deleita tenerlo aquí. Sí, de parte de la ciudad también, papá. Todos los consejeros le han firmado una tarjeta de feliz cumpleaños para celebrar su cumpleaños tan importante. Felicitaciones. Una foto. Oh, sí. Claro, claro. Perdón. También acá está mi hijo. Mi hijo también. Él es muy importante también, ya que es el futuro. Es mi bebé, mi hijo. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Lee. Feliz cumpleaños a papá Lee. Gracias. ¿Algún otro anuncio más? Al lado izquierdo. Anuncio del lado derecho. Un momento. Miembros. Bien. No hay ningún otro anuncio más. Bueno, sin ver, ¿hay alguna moción para aplazamiento? Lado izquierdo. ¿Alguna moción de aplazamiento? Lado derecho. No, bien, sin ver mociones. Gracias, miembros. Se concluye la junta. Feliz día.